junto a él Juan Manuel Cobo. Ahora sí, la orden de Echenique. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Hacia toda la Argentina están jugando River y Olimpo. El lateral será para el conjunto de Marcelo Gallardo. Para el ingreso se va preparando el zurdo Lionel Mangioni. El cambio viene para Maidana, que vuelve a ser titular. Jonathan Maidana como primer marcador central. Mercado. Maidana. Presionaba Joaquín Susbieles. No podía Piculici. Ahora sí va con todo Picu, pero ya el árbitro detiene la acción. La pelota viene para Guido Rodríguez. La va controlando el zurdo Mangioni. Oye. Pasó de largo. Furio va Piculici. La pelota rebota en el arquero. Champagne la revienta. Furios avisa Piculici. Parmisari. El zurdazo de Parmisari. Rechazó mal. Mora, que desde allí quiere sorprender. Remata Mora. La controla Champagne. Espera Mercado. Funes Mori. Y el cabezazo de Rodríguez sobre la línea. Termina sacando Gil, mete Piculici. La pelota rebota en Susbieles. Sobre la línea salvó Olimpo Leonardo Gil. Era el gol de Guido Rodríguez. Nuevo tiro de esquina para el conjunto millonario. Otro centro de Piculici. Va a caer en el área de Nerio Champagne, que en la última no salió nada bien. Centro de Piculici. Muy bueno el centro. El cabezazo de Funes Mori. Ramiro Funes Mori a los 24 minutos del primer tiempo. Antes había anunciado Guido Rodríguez. Ahora aparece de cabeza el campeonato. Pregunto, Funes Mori. El centro fue magnífico de Piculici. Gana River. El candidato es Mora, pero también quién se la va a sacar, imagino, a Piculici. Ya tiene dos de tiro libre en el campeonato, ¿no? Por afuera de la barrera derecha, en 25 metros de la distancia entre la pelota y el arco que defiende Champagne. Por afuera el palo derecho de Champagne, Piculici. En 27 minutos. Está demasiado inclinado el palo izquierdo del arquero, es verdad. Allí va Mora, no, Piculici por afuera, allí va. ¡Piculici! Champagne al córner. Como anunciando, como sabiendo que iba a ir ahí. Se iba un poquito más afuera, no sé si llegaba. Lucha contra Mangioni, gana Martínez, va a meter el centro, espera cómo le larga. El centro que viene pasado, buscaba sus bienes. Le queda Gil para el empate, Gil al arco. ¡Barovero! Marcelo Barovero dice que River sigue siendo el único puntero. Le va a pegar Gil. ¿Por qué no se la jugó a Cobo? Rompían con todos los esquemas si se la daba a Cobo Gil. La mete ahora al área Gil. Mete Gil, está habilitado Blanco. Barovero. Atrapa al arquero de River. Barovero. Tenía su dosis de audacia la jugada. ¿Cómo? No va a llegar Rodríguez. Está habilitado, Borja. Se va a enfrentar al arquero Borja. Se va abajo del arco Borja. Funes Mori, nada. Ni uno ni otro. Solo cayó Borja. Me pregunto, ¿solo cayó Borja? Manito derecha arriba, ¿no? Ah, ¿cómo salieron corriendo el banco suplente de Olimpo pidiendo el penal? Lo saca con el cuerpo Funes Mori, con el brazo. Brazo arriba, con el brazo, ¿no? Derecho, es penal. Ahí lo saca, lo empuja, es penal. Barovero jugando con Maidana. Uy, Gallardo a los gritos con Caprof. Venía a buscar la pelota, por favor, mostrate. Atención que falló en la última línea Funes Mori. El remate de Borja. ¡Gol! ¡Gol! De Bahía Blanca. Pero increíble el error del defensor de River, que le permite a Borja quedar de frente al arco de Barovero con pelota dominada. Allí va la pifia de Funes Mori. Borja ni siquiera domina, la deja avanzar la pelota, la toma una vez que pica y fusila al arquero de River, que no puede hacer nada. Tremendo el bombazo de Borja, que ya le había hecho un muy buen gol a Lanús. El mejor jugador del partido a partir del minuto 40. Ataca River para ganarlo. Simeone. Le queda Tomás Martínez. ¡No! Lo tuvo River. Corner, sí. Se ha salvado Olimpo. Primero Gio Simeone y después Tomás Martínez. Funes Mori. Tomás Martínez. De cabeza, despeja Mancilla. Luego lateral para River. Poncio. Martínez, esta es la última. 25 segundos finales. Martínez mete un desvío.
tapa Champagne lo que era la victoria de River. Van a empatar aquí en el Monumental, River y Olimpo. Tomás Martínez apareció por la derecha, mostrando cierta capacidad para el desequilibrio. Le pegó Champagne, la aguantó Borja, cuando el árbitro del partido, el señor Fernando Echenique, está marcando el final del partido. Final abierto en una apasionante definición de campeonato. Se grita por el lado de Racing, se grita por el lado de Lanús, ¿por qué no por el lado de Independiente? Boca espera su chance en la Copa Sudamericana frente a un River que ahora parece terminar herido en el sprint final. Se ha terminado el partido en el Monumental. River con gol de Ramiro Funes Mori abría la cuenta y ganaba 1-0. Pero en la segunda parte iba a poner cifras definitivas Miguel Ángel Borja, el colombiano, para que Olimpo le empate a River. River 1, Olimpo 1, final del partido.